injusta condena. Injusta condena. No tiene sabe por qué el mundo le ata los pies. Es solo que quiere crecer sin nada nadie de ver. ¿Por qué decís que no es santa? Esa muchacha la aguanta y la empuja bien sola. La empuja bien sola. Es la mejor cuidadora de eso que tanto atesora y que nadie pudo encontrar. Nadie pudo encontrar. Y así camina su pie, rumba pa' donde no sé. Tu mamacita sé que vas y a tu lugar llegarás. Bueno, ellos golpearon los momentos justos. En el primer tiempo, una pelota cruzada, hacer un gol. Empatamos bien. Creo que igual fuimos dominadores del juego, pero esto se gana con goles. Después convirtieron un golazo que abrió el pie y la puso en el segundo palo. Fuimos a buscarlo, pero no pudimos desbordar por las bandas. El 10, cuando se tiró de 3, lo pudo anular a Kevin, no pudimos sacar centro. Fuimos dominadores territoriales sin crear mucho peligro. Tuvimos nuestras situaciones media sucias, pero las tuvimos ahí, que no pudieron ser reflejadas en gol. Conté 18 córneres a favor de Atlas, sobre 20, 21 que hubo en el partido. Sí, bueno, no pudimos concretar y nuestro lanzador en el segundo tiempo lo saqué, que es Mauricio Ruiz. Y si bien fueron las pelotas al área, fueron pelotas débiles y no fueron buenos centros. ¿Qué hay que mejorar? No, creo que el equipo va creciendo. Bueno, seguí siempre y el equipo futbolísticamente creo que está bien. El tema es que el rival juega y cuando tenés la mala suerte que te convierta, se hace muy difícil. Me gusta cada vez más Castro. Sí, bueno, hoy tuvo un gran partido. Creo que desde que llegó el mejor partido. Sí. Y había confianza. Cada vez que encaraba, uno notaba que iba con confianza. Sí, sí, sí. Y bueno, le vino muy bien el gol del otro día, que hizo un golazo, hoy arrancó muy bien. Hizo otro gol y bueno, para el equipo le viene muy bien que uno de los dos delanteros haga goles. Sebastián hizo 3, él ya tiene 3. Yo estoy conforme con los chicos, conforme por el juego. Y lamentablemente esto es fútbol, cuando te golpean a veces se hace irreversible. Bueno, a esta altura tenemos que lamentar el torneo corto. Sí, no, bueno, nosotros hoy para tener pretensiones teníamos que ganar. Hoy en día nos quedan 2 partidos para intentar estar dentro de la Copa Argentina. Sí, creo que traté de hacer las cosas bien, hice un gol ahí y no sirvió de nada. Después, en lo grupal creo que nos faltó concentración para salir a ganar el partido. Siempre estuvimos en desventaja y después al último ya no podíamos convertir, que nos hacía falta por lo menos para empatar y dar vuelta al partido. Bueno, te decimos que fue uno de tus mejores partidos porque no solamente pivoteaste, sino también ganaste y armaste juego. Digo, ¿esto tiene que ver con la confianza que estás logrando estos últimos partidos? No sé, creo que sí. Después del gol que hice el fin de semana, creo que me dio un poco más de confianza. Aparte, los equipos estos me dan un poco más de espacio para jugar y creo que
ahí pude armar un poco más de juego. Bueno, hoy se van dolidos, molestos, masticando bronca por el resultado, pero Atlas no fue menos que Puerto Nuevo. Sí, creo que hicimos todo para ganar. Nos hicieron dos goles, ahí nos pegaron justo y después no pudimos convertir lo que nos hacía falta. Cerramos varias situaciones de goles. Creo que hicimos las cosas para ganar, pero no se nos dio. Después no fuimos superados por ellos ni por ningún equipo en lo que vamos jugando en el torneo. Creo que dejamos pasar muchos puntos que creo que no nos merecíamos y ahora nos lamentamos. Bueno, a pensar en Deportivo Paraguayo ya. Sí, ahora nos toca visitante y tenemos que salir a ganar, como en todas las canchas lo hacemos, y a veces se da, a veces no, pero siempre ponemos lo mejor de nosotros. Bueno, muchas gracias, la verdad que contento, veníamos trabajando para esto, un partido duro, que es Atlas, fue ida y vuelta, y la verdad que contento por el triunfo. Bueno, ganaste muchas veces por la técnica, digo, por el desborde, por el dominio del esférico. Y la verdad que, nada, contento. Bueno, me gusta mucho correr. me caracteriza. No, y aparte tenés control del balón en velocidad. Sí, me salió, la verdad, contento porque me salieron las cosas como venía entrenando para poder hacer esto. En el segundo, ¿la quisiste poner donde sí, la pusiste? Sí, le quise. ¿Viste el hueco? Marco, sí, me quedó y bueno, salió. Bueno, un Puerto Nuevo que viene de ascenso más allá del tropezón con el argentino de Rosario. Y sí, veníamos medio fastidiosos por eso, pero siempre con la cabeza arriba y peleando todo. Y nada, contento. ¿No hay que bajar los brazos? No, nunca hay que bajar los brazos. Siempre para adelante y siempre viene alguno bueno. Sí, la verdad que hicimos un partido interesante. Se cumplió con todo lo que veníamos trabajando con el cuerpo técnico. Creo que hicimos un partido lindo. Duro, porque Atlas es un rival duro de la categoría, un grande para mí. Y bueno, yo creo que la base estuvo en Enzo. En Enzo Moreno, que le hicimos un planteo. Él pensaba que la gente por ahí de Atlas pensaba que venía de volante y bueno, lo sorprendimos con delanteros. Lo probamos ahí y la verdad que eso me dio muy, muy buen resultado. No, se lo decíamos, control de balón en velocidad, desborde y mucha técnica que la coronó con el golazo el segundo. Sí. Enzo es un chico que viene trabajando. Cuando yo llegué al club lo fuimos llevando de a poco y se ganó un lugar y la verdad me está respondiendo con goles, con actitud, con garra, que puede estar adentro de los 11. Bueno, fue la figura del partido sin ningún tipo de duda, pero me sorprendió también Campana cuando tuvo que ir a cubrir el lateral izquierdo. Sí. Anuló a Kevin González por la derecha. Con Agustín, bueno, la idea cuando Ramón se lesiona es poner a Aguirre, que vaya de tres, y me dijo, Tincho, yo voy de tres, quédate tranquilo, me vas a cumplir esa función. Sí, yo voy de tres, vas a ver, te dejo la vida. Bueno, y así fue. Y anularlo a Kevin González, que es un jugador interesante, sí, por supuesto. Muy buen partido, hizo Agustín Campana. Bueno, fue un muy buen partido, digo, y el ascenso está vivo. Siempre. Acá nosotros hablamos con los muchachos, este fue un envión anímico para nosotros. Veníamos de tres empates, un tropezón ahí en casa, de local. Que yo siempre le decía a los muchachos, hay que cambiar, no hay que caerse. Y bueno, y acá hoy vinimos a buscar lo que realmente trabajamos toda la semana.